nuestro público de Enajen Audios un saludo. Esto es Enajen Audios, un podcast en el que un grupo de amigos hablan de películas, series, cómics, videojuegos y otros temas de cultura y entretenimiento. Estamos en nuestra edición número 11. Vamos a hablar del E3, este evento que congrega a los aficionados a los videojuegos y a las tecnologías de entretenimiento. Entonces, nuestro compañero John Quases, cuéntenos qué títulos le impactaron en esta edición del E3. Buenos días a todos. La parte del E3 que yo siempre sigo es la parte de Nintendo. De hecho, esa es como la conferencia que yo siempre estoy pendiente, y de hecho ahora que Nintendo ya no espera hasta el E3, sino que hace cada 2 o 3 meses un Nintendo Direct, yo estoy muy pendiente de eso. Yo digo que ese es para mí como el mundial para mí, ¿no? Que tengo que parar todo para ponerle cuidado. Este año hicieron una jugada y toda rara y dijeron, no, solo vamos a mostrar un juego, que fue el Zelda, ¿no? Pues debe decir que ese Zelda se ve muy chévere. O sea, me parece que se ve muy, muy teso. El demo que tenían era un demo gigantesco donde las personas podían hacer de todo lo que quisieran y no mostraban sino una veinteava parte del mapa, de todo el mapa de lo que es el juego. De Nintendo, ¿qué más mostraron? Pokémon, que pues ya habíamos visto mucho y no mostraron gran cosa. He de decir que este año me interesó más, fueron otros juegos que no son de Nintendo. Los de Sony me parecieron que eran cosas muy buenas. God of War, no me lo esperaba y se ve muy, muy, muy chévere ese nuevo God of War. Y también este que nos llevaban prometiendo desde hace como 20 años, el de The Last Guardian. Cada vez mostraban y mostraban hasta que dejaron de mostrar. Ya se creía que ese juego nunca iba a salir. Y a este E3 lo mostraron y dijeron que va a salir el 25 de octubre para el PlayStation 4, ¿no? También me sorprendió mucho. Me parece que se ve muy, muy chévere. Listo, entonces continuamos con nuestro compañero Jorge Andrés. Dos o tres títulos que le han impactado, ¿de qué nos quiere hablar? Pues en general en este E3 no me sorprendió tanto, porque digamos que la mayoría de los juegos que se mencionaron ya estaban anunciados previamente. O sea, no hubo ningún anuncio exclusivo, bueno, quizás dos o tres, pero no nada digamos muy grande o muy concreto de lo que se mostró. Juegos que me hayan impresionado: está Horizon Zero Dawn, sale para PlayStation 4 el otro año, en febrero. Es un juego que siempre me ha atrevido porque es bastante parecido a Monster Hunter, pero parece que está como ambientado en un mundo abierto y digamos que gráficamente lo que se pudo ver del gameplay está bastante bien logrado, y digamos todo el arte conceptual se ve bastante, bastante interesante. Por otro lado, pues está también que reapareció Kojima. También fue curioso en la medida que mostró un pseudo tráiler de un juego bastante extraño en el cual aparece Norman Reedus, el actor de Walking Dead. Vamos a ver en qué concreta eso. Otras cosas y así notable, también estuvo, como lo mencionaba John, lo que mostraron del nuevo Legend of Zelda. Se ve bastante interesante por cómo se ve, lo que se puede hacer, digamos, las físicas del juego con los escenarios está muy, muy bien hecha, y creo que va a ser un juego muy, muy prometedor. Ah, listo, bien, bien. Entonces continuamos con nuestro compañero David, que estaba anticipando para este 3. El que conozco bien es el que presentó Ubisoft, que es el de South Park, que sale en diciembre de este año, que es The Fractured Butthole, que es la secuela de The Stick of Truth. Se ve muy, muy bueno. Pues el primer juego es bastante bueno. Es creado con la participación de Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, y es básicamente como estar en un episodio de South Park. La visual y la interfaz es inmersiva en cuanto al universo y tiene muchos detalles de toda la serie. Es un buen juego, pero también es como de los mejores juegos hechos para fans de otro producto que no es de videojuegos, que en este caso es una serie de televisión. La primera parte fue basada como en los episodios de que parodiaban Game of Thrones, que era como estas batallas entre Princess Kenny y el Rey Carman. Uno básicamente es el niño nuevo que llega al pueblo y tiene que unirse a uno de estos bandos y completar misiones. Y esta secuela está basada en los episodios de Mysterion y de Kun, que son los superhéroes a los que ellos juegan, digamos, aunque algunos sí tienen poderes reales. Y es igual, uno, es como sucede al día siguiente de lo que uno termina el juego en la historia en The Stick of Truth. Al día siguiente los niños deciden ya no jugar a eso, sino a los superhéroes, y comienza este videojuego, y promete pues tener un mundo mucho más grande y mejoras, y se ve además muy, muy chistoso. Entonces creo que ese es el que más expectativa tengo. Y aquí puede estar saliendo Cthulhu, ese demonio gracioso que había en la serie, ¿cierto? Yo creo que sí, probablemente.
Sí, lo bueno es que estos videojuegos, al igual que la serie, no reparan en las cosas completamente salidas del otro mundo y un poco hasta ridículas, que en el sentido en el que South Park siempre lo ha hecho. Sí, genial. Suena bien ese juego. Yo también creo que quisiera probar. Nunca jugué el 1, pero por lo que mostraron, se ve como bueno. Sí, el 1 es chévere. El 1 es chévere, aunque es un poco corto, la verdad. Esperamos que este sea más largo. Y que lo otro es que al estar ellos directamente involucrados, lo que dijeron fue que The Stick of Truth fue como el primer acercamiento que ellos tuvieron con videojuegos, y aún así que pues quedó bien. Les faltaba mucha experiencia, conocimiento, y dicen que con este ya, desde lo aprendido, van a hacer una cosa completamente pues sorprendente. Otra noticia por ahí que vi fue que vuelve Crash Bandicoot. Van a celebrar el aniversario 20 del personaje y van a reeditar para PlayStation 4 los tres juegos principales, el Crash 1 y 2, Crash Bandicoot 1 y 2 y la secuela Warped. Pues es chévere porque se había rumorado mucho este personaje porque no habías vuelto, si era casi... Hola amigos, este es Juan Vallejo de Vallejo Ficti, uno de los panelistas en Enajen Audios. Los invito a escuchar el resto de este episodio de nuestro website, enajenaudios.com, o seguirnos en SoundCloud. Pueden encontrar los links en la descripción abajo. Y espero nos acompañen regularmente en cada uno de nuestros episodios. Muchas gracias, hasta la próxima.